Yo soy Fernando Roni de República Dominicana. Esto es Virus Deportivo. Rodney, the 2-2 delivery. Swung on and missed. Mission accomplished. The Dominican Republic, the World Baseball Classic champions. ¿Qué tal, amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña el misil de Samaná, la flecha, Fernando Rodney. Fernan, 41 años de edad y como el primer guandul. No, eso es la bendición que Dios me ha dado, de la forma que me ha premiado. Dale gracias a Dios y al trabajo fuerte que he venido realizando toda mi carrera para un día decir adiós con los pies sobre la tierra, como dice. Oye, son más de 40 años, pero sin mucho descanso, Fernando. O sea, yo no sé cuándo te va a pasar factura toda ajetreada agenda. Tú juegas Grande Liga, juegas el Clásico, Partido de las Estrellas, va a República Dominicana con el Escogido, te tira los entrenamientos desde el primer día y tú sigues jugando pelota con la misma estamina. No sé. Dios me dio ese don de amar lo que hago. Yo amo la pelota, amo el béisbol, lo respeto y yo creo que el momento de empezar a entrenar, yo sé que hoy día es, no me para sol, agua, nada, yo salgo a entrenar porque ya es el momento preciso para uno mantenerse haciendo lo que uno le gusta. Precisamente de eso te quería hablar, Fernando. O sea, yo veo que muchos jugadores ven el juego de pelota como un trabajo o lo ven de una forma corporativa y no se le ve como que disfrutan el juego. Pero cada vez que Fernando sube esa lomita es como que entró una juguetería. A veces cuando ya uno domina un poquito lo que el juego, no todo, porque no siempre las cosas salen bien. Exacto. Yo cuando subo ahí me siento confiado en mí mismo y en mis compañeros que están en segunda, tercera, en cualquier posición. Y yo voy con lo que tengo, yo tiro lo que tengo, resuelva o las cosas no salgan bien. Pero yo tiro de una vez todo lo que tengo. Si no me insiste nada, bueno, el juego se terminó de una vez. Y también a veces uno pone un poquito más de lo que uno tiene. Para tratar de salir de la entrada. A veces se hace un poquito más larga, pero yo me siento bien, gracias a Dios, lo importante. Oye, y también algo interesante, tú te has convertido en una superestrella, en un rol que no da mucho espacio a los fracasos, que es el de relevista. El relevista se le conoce más por los fracasos que por los aciertos, aunque acierte de 199. Sí, es algo que mucho relevista pueden controlar, es una parte del juego de no sé si muchos le ponen más emoción de lo que es, no lo pueden controlar a través de eso. Yo me siento como que si he abierto un partido de juego, doy una primera entrada, trato de relajarme lo más que pueda, así para controlar lo que es la emoción del juego en el momento. ¿Cuántos equipos van, Fernando? Creo que van como 9. Son muchos. Vamos a ver, Detroit, Los Angelinos, Rays de Tampa Bay, Padres de San Diego, Marlins de Miami, Diamondbacks de Arizona, Mellizos de Minnesota. ¿Falta uno? Chicago Cubs y Seattle. Chicago Cubs y Seattle. Me faltaba. Sí, sí. Pero nada, he llegado a esa nueva organización y siempre he tratado de dar el 100%, tratado de hacer mi trabajo. Yo creo que no me puedo quejar del trabajo que he venido haciendo como deportista en un deporte que es tan difícil. Y nada, gracias a Dios y a todos los que me han apoyado. Y un saludo le quiero mandar. ¿A quién? A lo duro de matar allá en República Dominicana. ¿A quién tú le quieres mandar saludos? A lo duro de matar es un grupo que nosotros formamos cuando el Escogido vino con la mítica de lo duro de matar. Al estilo Lázaro. Nosotros formamos un grupo así, lo duro de matar. Somos como unos 10 compañeros y ahí nos mantenemos hablando cosas. Yo espero que ellos lo escuchen y lo disfruten como lo estoy haciendo. Lo duro de matar. Oye, Fernán, ¿y qué tú opinas de esa salida de Moisés Aló del Escogido? No sé. ¿El fin de una era? A veces uno se quiere dar un break. Uno tiene que tomar descanso para meditar muchas cosas. Yo creo que Moisés ha sido más que un buen gerente, ha sido un buen ser humano, una buena persona. Que todo el mundo tiene la facilidad cómo hablarle, entrarle. Una persona solvente, yo creo que Dios sabe por qué lo hizo y el único que puede decirlo es Moisés por qué lo hizo, pero para mí sigue siendo tremenda persona. Ya finalmente llegas a un conjunto de Minnesota con un tremendo núcleo hispano. El Vin Santana, lanzador del año en 2017.
hay muchos hispanos, Miguel Ángel Sanó, Escobar, La Máquina Berrío, ¿cuál es el otro? El boricua, el outfielder. Rosario. Rosario. ¿Quién más falta? Faltan varios. Hay uno que está Pina, que está con los Yankees. No, y el dominicano. Ah, Michael Pineda está con Minnesota, que está también en Florida rehabilitando su brazo. Y obviamente también está Polanco, que fue suspendido. Pero es uno más de la camada de hispanos que hay en Minnesota. Ahí está el Dumplín. De San Pedro lo trae Sanó. ¿Y qué tú cocinas? Yo traigo mi picadito. Ok. Pero siempre. ¿Tú lo importas o tú lo compras aquí? Encontramos a veces en la tienda de Costco. Okay. Y cuando no estoy libre me voy a pescar, yo mismo lo traigo. Y así nos mantengamos. ¿Y con este frío cómo tú pescas? No se puede pescar ahí, okay. Tiempo libre, estamos de vacaciones. Bueno, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ti, tú sabes, tiene que venir aquí a hacerle su pregunta a uno, a ver si uno quiere hablar de eso y no encuentra con quién. Estamos aquí, el virus deportivo. Un saludo a mi gente del virus deportivo, estamos aquí, te saben, esto no falla. Fernando Rodney. Salcedo Cargo Express. Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contra viento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272. República Dominicana 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los miles de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express. Cargando su futuro en manos segura. Gary's Bar y Restaurant, alta cocina hispana en Nueva Inglaterra, 26 Andover Street, Lowell, Massachusetts. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter. Musicarro Auto Sound, más de 20 años de experiencia en ventas e instalación de accesorios para tu vehículo. Tenemos el radio, las bocinas, el remote start, los aros, plantas de amplificación y todos los accesorios que puedas imaginar. Llámanos al 978-989-9865 y 978-738-9611. También en internet en www.musicarro.com. Visítanos en el 19 Broadway, Methuen, Massachusetts. Musicarro Auto Sound. Mambo Dream, el mejor concepto de entretenimiento en Nueva Inglaterra. Un lugar diferente para disfrutar con familiares y amigos. Mambo Drink, el escenario de los grandes artistas nacionales e internacionales. Abierto de jueves a domingos con especiales de cervezas, tragos y, por supuesto, hookahs. Mambo Drink, el mejor concepto de entretenimiento en Nueva Inglaterra. 105 Water Street, Worcester, Massachusetts. Tu solución para alquilar un vehículo en República Dominicana es Angel Car Rental. Tenemos excelentes vehículos que se acomodan a tus necesidades. Entregamos en todos los aeropuertos del país, con oficinas en Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo y La Romana. Contamos con servicio 24 horas para todos nuestros clientes. Llámanos al 809-612-3500 y en Estados Unidos totalmente gratis al 347-514-7425. Búscanos en internet en angelrentacar.com. También nos puedes seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Angel Car Rental, tu solución para alquilar un vehículo en República Dominicana. Mary Mac Motors, un dealer de vehículos que entiende tus necesidades. Trabajamos con más de 15 bancos para financiar a todo el mundo, donde con buen crédito, mal crédito o ningún crédito, te montamos en el vehículo adecuado. Recuerda que por la compra de un carro te regalamos un Remote Start. Visítanos en el 11 Merrimack Street, Lawrence, Massachusetts. O llámanos al 978-208-7539. Síguenos en Facebook y también en nuestra página de internet, merrimackmotors.com.